tenían una apuesta clara por la ciudad. Si no es poco lo que hacen ya, porque estamos hablando de una de las compañías, de las empresas de mayor proyección internacional, es marca Cartagena. Hablar de licor 43, hablar de la marca 43, es hablar de Cartagena en todo el mundo. 43 es un espacio que, como han podido comprobar durante el recorrido por la obra, es un espacio en el que 43 está echando el resto, ¿no? El grupo, la familia, está echando el resto. Tanto en la obra, en la confección de los espacios, en el diseño, por supuesto en el contenido que va a haber después, con el espacio de exposición en el que el turista o el visitante que nos acompañe ya directamente, nada más entrar, se va a quedar prendado, enamorado de Cartagena y de sus múltiples atractivos. Posteriormente la zona de restaurante, cafetería, eventos. Y además, desde el primer momento, el grupo, toda la familia, no solamente concibe este proyecto como un espacio destinado a la gastronomía de calidad, sino que también quiere colaborar con el ayuntamiento en la oferta cultural de ocio, en la programación que estamos diseñando durante todo el año para que sigamos siendo un destino cultural de alta calidad, ¿no? Teníamos muchas ganas de incorporar también, y eso lo vamos a hacer gracias al Grupo Zamora, incorporar el sello de Pablo González Conojero. Y vamos a poder disfrutar de su gastronomía, de ese carácter innovador, al mismo tiempo que juega con el producto tradicional, el de alta calidad de la cocina mediterránea. Y a sus mandos me han chivado ya que va a estar Adrián Costa y Pedro Ortega, hijo del gran maestro también, Alfonso Ortega, cartagenero, cocinero, que todos hemos conocido, ¿no? Bueno, pues como dice el refrán, ¿no? Sumar multiplica. Sin duda sumar multiplica. Y con este espacio multiplicamos el potencial que tiene Cartagena en este espacio que es maravilloso, el mejor sin duda de toda la ciudad aquí en el puerto, para seguir siendo un reclamo de máxima calidad. Aquí no solamente disfrutamos del puerto, sino que disfrutamos de la muralla de Carlos III. Así que después de realizar esta visita hemos visto cómo se aprovecha ese paisaje natural del puerto, pero también el rico patrimonio, el legado de los 3.000 años de historia que acumula nuestra ciudad. Nos comentaban los responsables del proyecto que no solo el empleo que se está generando en estos momentos durante la construcción, la reforma integral del edificio, sino que posteriormente cerca de 50 personas van a estar trabajando en este espacio. Esto es un proyecto que no es que Zamora Company quiera ahora dedicarse a la hostelería, sino que nació un poco por parte de la familia con el objetivo de formar parte de la transformación de la ciudad y de aportar valor a la transformación del puerto que la autoridad portuaria junto con el ayuntamiento están llevando con el proyecto de Plaza Mayor. Y creemos que va a ser un enclave único a nivel regional, esperemos que a nivel nacional e intentaremos que internacional, donde bueno, disfrutar de la mejor comida, de la mejor cocina, de la mano de Pablo González Conejero, de la mano de Adrián, de Pedro. Y nosotros venimos aquí solo a sumar y a aportar. Vamos a hacer una oferta gastronómica muy de Cartagena. Nos hemos embuido en Cartagena. No en vano, la dirección del proyecto de cocina, como ha dicho Noelia, viene a cargo de Pedro Ortega. Yo ya no voy a decir más eso del hijo pródigo y todo eso, porque no le mola mucho que lo diga, pero es la verdad. Pedro es hijo de uno de los grandes e históricos cocineros de la ciudad, o sea que vamos a disfrutar de una gastronomía, sobre todo, rica. Yo creo que cuando vas a un sitio a comer, lo que primero que te tiene que pasar es que esté rico, ¿no? Y luego ya pues vamos a trabajar una serie de elementos que no se suelen hacer. Vamos a, pues eso, nuestra particular visión de entender la gastronomía, de entender un emplatado, de entender esa innovación, pero una innovación muy tranquila, que nadie piense que venimos aquí con grandes alardes, sino producto, Cartagena, producto, y Cartagena va a ser la base de nuestra cocina, una cocina para todos, una cocina para todos los públicos, una cocina para que la gente venga a disfrutar, a pasarlo bien y tanto sea de trabajo como sea de familia.